La policía local de Chipiona incorpora un nuevo agente gracias a una permuta. Ciudadanos defenderá una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para la recuperación del Pinar de Chipiona. La primera jornada Tiburones se crea con una gran convivencia de la escuela de Chipiona y el Club Natación San Luca. Abierto el plazo de inscripciones para el Trialdón Cross Playas de Chipiona que se disputará el 3 de junio. Un nuevo agente se ha incorporado hoy a la policía local de Chipiona mediante una permuta realizada con otro efectivo perteneciente a la plantilla del ayuntamiento de Chipiona. Se trata de Antonio José Díaz Fernández, de 31 años de edad y natural de Chipiona, que desde 2015 prestaba sus servicios dentro de la plantilla del ayuntamiento de Puente Genil en Córdoba. La delegada de Seguridad Ciudadana, Alicia Valdés, le dio la enhorabuena al nuevo policía y se mostró contenta por la incorporación de un chipenero a la jefatura. Estamos aquí con la toma de posesión de Antonio José, darle la enhorabuena. Buena, estamos muy contentos de que sea alguien de aquí de Chipiona. Vamos, y nos hace muchísima falta porque la verdad es que tenemos pocos efectivos. Nos viene muy bien y espero que le vaya todo muy bien y que preste su servicio para el pueblo de Chipiona lo mejor posible. La alcaldesa Isabel Jurado ha querido dejar constancia de que uno de los objetivos del gobierno municipal es continuar reforzando la plantilla de la policía local. También se mostró satisfecha por la incorporación de este nuevo agente que ya lleva tiempo en activo. Además, afirmó que se va a continuar con la tasa de reposición de policía local hasta que se logre contar con el número necesario para poder atender las necesidades de un municipio como Chipiona, especialmente importante en la temporada de verano. Desde el Ayuntamiento de Chipiona estamos hoy también felices por parte del equipo de gobierno de poder hacer una permuta en este caso y poder traer eh, aquí a nuestro pueblo, pues a un chipionero que lleva ya tiempo como funcionario de la policía local y precisamente con esta permuta que se permite desde también desde la Junta de Andalucía, lo que hacemos es que precisamente personas que han aprobado una oposición de funcionarios puedan intercambiarse esta plaza de unos lugares a otros y poder también estar más cerca de su familia y poder hacer este trabajo en su pueblo. Es una prioridad del equipo de Gobierno, en este caso, efectivamente, incorporar nuevas plazas de policía local. De hecho, en este año la tasa de reposición que conseguíamos desde el ayuntamiento se ha destinado exclusivamente a la policía local. Las otras plazas que tendremos que sacar de técnicos dentro del ayuntamiento la haremos en forma de interinidades, pero sí que es cierto que la policía local no pueden ser interinos, tienen que ser funcionarios y es por eso que la tasa de reposición en este caso pues va a estar para crear nuevas plazas también dentro del cuerpo de la policía local. Entendemos que el pueblo de Chipiona eh, ve también deficitario, eh, bueno, pues la plantilla que hay en este caso de la policía local, la policía local. Dentro de los municipios tienen muchas competencias importantes, entre ellas eh, quizás la más importante sea la del tráfico. Y es cierto que en un municipio como el que nosotros tenemos aquí en Chipiona, en el que en invierno tenemos una media de población de unos 28.000 habitantes, y eso lo sabemos también por los consumos del agua y de eh, la basura, que no corresponden para nada con lo que es el padrón. Además, le tenemos que sumar cómo crece también eh, esta población en la temporada estival. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz y diputado por Cádiz, Sergio Romero, defiende hoy miércoles una proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía relativa a la recuperación del Pinar de Chipiona. Romero ha explicado que este Pinar necesita de manera urgente actuaciones de regeneración para evitar su total desaparición. Asimismo, ha recordado que desde los años 80 este Pinar ha estado sufriendo un grave deterioro, tanto por la acción del hombre como por el abandono por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Chipiona. Durante décadas. El diputado ha sido muy crítico con la inacción de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chipiona, afirmando que mantienen firmado un convenio de cooperación desde hace 13 años, pero la dejadez por parte de ambas administraciones demuestra que no han sido capaces de llevar a cabo unas acciones periódicas para el mantenimiento de la zona. En la proposición no de ley registrada por Ciudadanos se insta a la Junta de Andalucía a que realice un plan estratégico para el Pinar de Chipiona. Que sea eficaz y efectivo y que tenga en cuenta medidas relativas al control de las zonas de alta densidad de pinos, que desarrolle el mantenimiento anual de actuaciones como podas, desbroces y repoblación, asegurar las lindes que son susceptibles de ser usurpadas y que contengan refugios naturales para los animales que habitan en la zona, entre otras medidas. Además, en dicha proposición se especifica la necesidad de que se dote presupuestariamente a este plan estratégico el portavoz naranja ha destacado la gran labor realizada en la zona por el club amigos de la naturaleza scipionis cans gracias a ellos hoy se mantiene este espacio natural ya que favorecieron las plantaciones de pinos tras haber quedado despoblado parte del pinar como consecuencia de una plaga de procesionaria según ha concluido La Piscina Municipal de Chipiona acogió ayer martes 1 de mayo la primera jornada de natación Tiburones, organizada por la Delegación Municipal de Deportes que dirige Rafael Pastorino y la recién creada Escuela de Natación de Chipiona que gestiona la empresa Global Sport. El objetivo de esta actividad era instituir una jornada de convivencia entre escuelas de natación en categorías menores de diferentes localidades de la provincia. Esta primera cita ha contado con la participación del Club Natación Sanlúcar. El torneo dio comienzo a las 10 y media de la mañana y se llevó a cabo por categorías y modalidades de natación. Los jóvenes deportistas se distribuyeron en prebenjamines, tiburones infantiles y cadetes. Las pruebas se realizaron en crawl, braza, espalda, mariposa y relevo. Al finalizar la actividad el delegado de deporte Rafael Pastorino hizo entrega de camisetas y medallas a todos los participantes. Posteriormente los deportistas y su familia disfrutaron de un tiempo de convivencia para cerrar la jornada. El domingo 3 de junio tendrá lugar la séptima edición del triatlón Cross Playas de Chipiona, una buena oportunidad para unir la práctica de un deporte en auge y mostrar la singularidad de la zona natural de la costa chipionera. La cita deportiva que organizan el Club Atletismo Chipiona y la Delegación Municipal de Deportes tendrá, como es habitual, la salida a meta y la zona de boxes y transiciones en la playa de las Tres Piedras, junto a Bar Eduardo. Los participantes harán 500 metros de natación, 12 kilómetros en dos vueltas del segmento ciclista en dirección al santuario y 4 kilómetros de carrera a pie en dos vueltas hacia la ballena. Para obtener más información y realizar las correspondientes inscripciones, cuyo plazo está abierto hasta las 2 de la tarde del día 31 de mayo, hay que dirigirse a la página web trialdonandalucía.org, deportes.aitochipiona.es y clubatletismochipiona.blogspot.com. Los participantes federados han de abonar 16 euros, los no federados 23 y los relevos 35. La organización de la prueba cuenta con el apoyo de Coca-Cola, la Federación Andaluza de Trialdón y la Diputación de Cádiz.